desde mi habana. Adelante. Y bienvenidos a este segmento de Normalidad Deporte. Un grupo de cuatrocas cubanos viajará este miércoles al pueblo mexicano para continuar su adiestramiento rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018, destaca el título. La monarca mundial, Glenys Hernández, en la división de 73 kilogramos, lidera el grupo que estará en tierra mexicana hasta el próximo 7 de julio. Ello fue confirmado por el comisionado nacional de la disciplina, quien explicó que harán el viaje a predios mexicanos y a Michel Núñez en 47 y Giovanni Ferrer en 46, así como Yacel Quesada en 78 y Hernández Mucelier en 80 kilos. Otro grupo de atletas se encuentra en Perú, también con la misión de ultimar su preparación rumbo a la justa regional. Ellos son los multimedallistas José Ángel Cobas en 74 kilos, Rafael Alba en 87 y Rafael Espaine en los supercompletos más de 87 kilogramos, junto a Guillermo Arias en 54, Roberto Granado en 58 y Miguel Aguilar en 76. En Cuba continúan ejercitándose Yanni Aguirre en 49 kilos, Tamara Robles en 53, Maru Benis Castillo en 72 kilogramos, Arletis de la Caridad Costa en 77 y Yamixi Carbonel en más de 73 kilogramos. Hace 4 años en Veracruz, el taekwondo cubano se alcanza la segunda posición del medallero por países, con 3 medallas de oro, 4 de plata y 2 de bronce. Como monarcas terminaron Cuba, el monarca mundial Rafael Alba y el bronce olímpico Robelis de España. Y continuamos con noticias que tienen que ver con los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018, y la preparación de los deportistas humanos. La lucha será uno de los deportes que más aportará en la cosecha final de la delegación cubana en la lucha regional. Y precisamente el comisionado nacional de este deporte, Luis de la Portilla, nos informa acerca de los preparativos y lo que se espera de la lucha en Barranquilla. Bien, nosotros consideramos que la preparación que han hecho nuestros atletas durante toda esta etapa, con vista a los Juegos Centroamericanos de Barranquilla, esperemos que transcurra un resultado adecuado esa misma preparación. Y hoy por hoy estamos apostando que verdaderamente tanto la lucha greco como la lucha masculina tiene grandes opciones de lograr una actuación perfecta en los Juegos Centroamericanos. Y la lucha femenina pues estamos apostando porque al menos nuestra femenina obtenga 2 medallas de oro en los Juegos Centroamericanos. Tiempo que existe, él no debe asistir a ningún evento. Estamos apostando por la base de entrenamiento que se debe de efectuar en la República Dominicana, donde Mijail ahí lo que se concentre en lograr un proceso corporal adecuado, puesto que nosotros consideramos que tanto centroamericano como panamericano no hay contrario y solo a derrotar en este momento a Mijail. Después de más de un año, cómo se ha incorporado, cómo ha sido la incorporación de entrenamiento de este año. Él se incorporó con un buen sentido de llegar, de una forma está dentro de sus planes, de su título centroamericano, su segundo título centroamericano, y verdaderamente lo ha cogido con mucha responsabilidad y sabe lo que significa para el deporte cubano, para el deporte cubano, su medalla de oro en los Juegos. Copa Mundial de Fútbol, Rusia 2018. El 14
15 de junio al 15 de julio, 32 países por una corona. Y cerramos con notas del fútbol, porque apenas unas horas de que se inicia el Mundial de Rusia 2018, el futbolista argentino Lionel Messi recibió en Moscú el premio 11 Mundial, que otorga la prestigiosa revista 11 Mundial como mejor jugador de la temporada. El crack argentino agradeció a los lectores de la publicación gozando del premio 11 de oro, galardón que gana por cuarta vez en su carrera. Muchas gracias a todos los lectores por este premio. Un orgullo recibirlo y aprovecho para mandar un fuerte abrazo a todos. Fue el mensaje del 10 del equipo albiceleste. Messi sigue acumulando premios incluso en plena concentración del equipo con vistas al Mundial de Rusia, que comenzará este jueves. En esta edición fue elegido Messi por encima de Mohamed Salah y Cristiano Ronaldo respectivamente. Y con estas informaciones cerramos este segmento con la actualidad de Boxe. Carlos Alberto Cabrera les invita a que mantenga la sintonía con Radio A. Donde crece la palma y ande por orilla de hielo, echar mi cuerpo en la palma. Amigas y amigos, yo estoy en este espacio como así es humanidad para compartir acerca de la vida, la obra y las ideas de José Martí, cuya presencia aún se hace sentir entre los pueblos que es de acá, nuestra América. Bien, hoy quiero hablarles acerca de un tema que en otras ocasiones he tratado, pero lo que quiero hablarles desde un ángulo nuevo en este caso. Se trata de la presencia de Martí en el mensuario La América, que se publicó durante el decenio de los 80 del siglo XIX en la ciudad de Nueva York. La América era un excelente periódico desde el punto de vista de su impresión y de su diseño. Tenía un gran despliegue de grabados, estuvieron vinculados originalmente con la salida de América, que quizás comenzó a circular hasta 1882, y nunca en la se ha podido localizar pues una colección completa del periódico. Lo interesante es la presencia de Martí allí, desde luego para nosotros los interesados en la obra del maestro. Martí publicó allí un grupo importantísimo de un grupo importantísimo de trabajos en los cuales hacía gala no solo de su madurez literaria que ya había comenzado por esa época, sino también de la alcance de sus ideas. Ya Martí se había convertido sin duda en un convencido de la unidad latinoamericana y de lo importante que ella era impedir la expansión de los Estados Unidos hacia el sur. En algunos aspectos se refiere a estos temas de manera, podríamos decir, no tan cuidadosa, pero tampoco tan, digamos, tan oculta que no se pudiera decir. En alguno de ellos señaló que ya se avizoraba ese concepto entre nuestros dos pueblos, en algunas varias, la idea de la necesidad de estar juntos para protegerse juntos. Lo interesante que quiero llamar la atención es que desde el punto de vista de los estudios, su trabajo en la América fue muy importante. Fue importante por dos razones.
primero porque se trataba de un periódico de continente. Era un periódico dirigido inicialmente al público lector de todo el continente. Se leía desde México hasta el sur, hasta la Argentina, Chile y Uruguay, pasando por la Argentina. Sabemos por publicaciones cubanas que hacen referencia a la llegada de miembros de la América, que esta también se incluye en nuestro país, al igual que en la República Dominicana y en Puerto Rico. Me atrevería a decir que buena parte de los sectores industriales del continente tuvieron acceso a este periódico. Y que inclusive, en más de una ocasión, algunos de sus textos fueron reproducidos por otros periódicos del continente. Práctica muy común entonces, en el siglo XIX, de socializar entre la intelectualidad continental determinadas ideas que eran, digámoslo así, del interés de aquellos grupos sociales que tenían a su alcance ese privilegio de saber leer y escribir. Y digo ese privilegio porque desde luego conocemos que la mayor parte de los países de Norteamérica, la gran mayoría de la población pobre, de los sectores campesinos, de los sectores rurales, inclusive de los sectores de trabajadores humanos, o inclusive de los pueblos originarios, no están alfabetizados o no hablan ni escriben la lengua española. Bueno, el periódico era un periódico de gran formato. Como era en la época, de un tamaño grande, era un periódico que era más del doble de los periódicos actuales que en general tienden a ser en muchos lugares, periódicos como los actuales de Cuba. Tiene un despliegue gráfico realmente extraordinario. La calidad de impresión de esos grabados es realmente notable, es de una calidad tremenda. E inclusive en muchas ocasiones de este periódico han sido reproducidos para ilustrar los propios textos de Martí, tal y como ocurrió en el periódico. Sería precioso poder hacer algo un poco costoso, vamos a decirlo así, que sería disponer de una colección igual en términos similares de del periódico La América o de los neonazis que se conserva. Por tanto, Martí, digámoslo así, tuvo por un lado que es muy interesante escribir para lectores de algo similar, de distintas expresiones, inclusive a veces con términos diferentes para los mismos, y por otra parte también, pues tiene que pensar en un periódico de amplio despliegue que dejaba un espacio intercalado entre las palabras, que permitía la lectura cómoda, que usaba tipos números en la época, que daba despliegue a los grabados. Esa fue una enseñanza, yo diría, una aprendizaje. Que era un poco después ya, cuando me estoy dirigiendo la lucha revolucionaria en Cuba, y que en esos conceptos para el periódico Patria, que resultaba para la época un periódico con un diseño interesante, con un diseño que aprovechaba los avances de su época y que trataba de, digamos así, aprovechar el espacio que le ofrecía el tamaño de la hoja de papel del mejor modo posible, no solo para transmitir una cantidad de información, una cantidad de textos, sino también que estos fueran embellecidos y resultaran atractivos por demás. Esa escuela de periodismo, de hacer periódico, que se pasó a la América, se reflejaría sin duda en el resto de la obra periodística de Martí. Y esa capacidad de hacer textos relativamente breve, aunque a veces los hay largos, pero relativamente para transmitir información en las noticias, noticias del mundo son más variados, noticias científicas, noticias literarias, noticias de qué está pasando en el mundo que pudiera ser útil ser conocido en nuestra América, y en las que Martí pues volcaba la información y sus puntos de vista casi siempre acompañados de un juicio ético, esa eticidad, ese principio moral, ese estar generando la importancia de estar todo lo que pasaba en el mundo, pero pensar siempre en el bien del hombre. Se nos termina el tiempo, así que se despide de ustedes su amigo, Pedro Pablo Rodríguez, y seguiremos conversando la próxima semana. Thank you.
Día del Censur, a cargo del especialista Antonio Julián Martínez. Se conoce que la celebración de un merecimiento está teniendo lugar en buena parte de los países de nuestra casa común, pero investigaciones realizadas ponen de manifiesto las tendencias al maltrato y al abuso que muchos ancianos sufren hoy en día. En un comentario pasado presenta la cultura fragmentaria de este siglo XXI, lo ha fragmentado en un coloso tecnológico y en un entorno humanitario que ha logrado marginar a los más vulnerables. En este precisamente es esta época la trato a las personas que existen y que es un problema muy serio a resolver. Así mismo, las personas mayores que están conscientes de hacer su información sobre los servicios disponibles, contribuyendo así al mejoramiento de su autoestima y seguridad. Las redes de apoyo contribuyen a este fin. Servicios como puede ser la asistencia, tertulia, una vía importante en la existencia de organizaciones de y para personas. También la relación con el uso de la luz y la trata de la comunidad permite el mayor conocimiento de este y la vida para así mismo ayuda a los integrantes de la sociedad a identificar la y que se respeten las características o los intereses de las personas mayores. Muchos deciden que se permitan que actividades sobre el proceso de envejecimiento normal y los principios existentes sobre ellos y ayuda a la perspectiva de las personas mayores. En el marco de las políticas sociales que se requieren para abordar la temática planteada en llevar a cabo iniciativas de intervención vinculada a la situación del problema y hacerlo visible socialmente. Dar entrenamiento a la salud, que con frecuencia los propios especialistas de la salud poseen escasos conocimientos sobre el proceso de envejecimiento y la existencia de abuso. Intentar legislaciones que protejan a los adultos mayores frente a diferentes situaciones de maltrato en sus diferentes tipologías. También proponer estrategias para la intervención de los diferentes tipos de maltrato, fortalecer las instancias de acceso a la justicia, fortalecer las redes de apoyo a los adultos mayores y diseñar programas de intervención a nivel individual, interpersonal, comunitario e institucional y con incidencia en las políticas públicas establecidas para los adultos mayores. Y hasta aquí nuestro comentario de hoy. Un cordial saludo desde La Habana, Cuba. Les saluda Antonio Martínez, y en el audio de mi seminario. Muchas gracias. Antropología de la cárcel de la experiencia, Antonio Julián Martínez. Thank you.
Pampa de Cuba, un país a escala de Panamá. Saludos amigos, en La Habana se localiza el Centro Cultural en La Habana, que fue el primer sitio que recibió el comandante Ernesto Che Guevara a partir de haber ocupado el 3 de enero de 1959 la autora fortaleza militar que existía en la capital cubana. Esta edificación que se halla al fondo de La Habana y casi junto al monumento al Cristo de La Habana se encuentra en un cerro de que tanto la bahía como algunas áreas de La Habana. El Centro Cultural Casa del Che en La Habana está ubicado dentro del complejo de museos histórico-militares, específicamente en el Centro Histórico-Militar Morro Cabaña, en la carretera del Cristo, en la ciudad de Casablanca. El Centro Cultural, que fue creado allí, combina a su función museológica con el sociocultural. Fue construida a mediados del siglo XIX, con la finalidad de servir como vivienda y oficina al gobernador de la fortaleza. Tras llegar a La Habana, el Che Guevara, con una parte de la columna Ciro de Hondo, que comandaba, comenzó en esa vivienda desde el mes de enero hasta finales de febrero. En esta casa, el Che sostuvo encuentros con Fidel y distintos compañeros. Realizó algunas de las medidas que pondrían en práctica en esa etapa inicial del proceso revolucionario cubano. Entre ellos, el referido Ley de Reforma Agraria, que fue aprobada el 17 de mayo de 1959. Este vivió allí tan solo 3 meses, porque en una oportunidad, cuando jugó la visita, apreció que sufría un severo ataque de asma. Al verlo en esas condiciones, le sugirió que se trasladara hacia una vivienda en el propio territorio de La Habana del Este, pero que estuviera más cerca de la playa, lo cual a su juicio podía serle más beneficioso para garantizar su salud. Tras la salida del cielo, esta casa, esta quedó cerrada, y fue en 1970, que inicialmente se convirtió en un museo. De la Facultad de Geodesia y Cartografía de la Escuela de Artillería. En el 2006, la edificación fue reparada y el 27 de octubre de ese año se inauguró como Centro Cultural Casa del Che en La Habana. La vivienda está distribuida de la siguiente forma: recepción, oficina de trabajo, exposición fotográfica, baño, habitación del Che, sala de oficina, taller de creación, así como salas de ajedrez, de lectura, obviamente, protocolo. También hay una cafetería y tienda, y una sala expositiva. En la sala del ajedrez, además de los tableros expuestos, se exhibe una foto del Che participando en una capa blanca en memoria. La sala de lectura o sociocultural, donde están el llegamos al final de nuestra revista Hecho en Mano. Como cada noche, lo invitamos a otra emisión mañana, a las 8 de la noche.
Chicago. Nos pueden sintonizar en frecuencia modulada por los 91.7 MHz y en Cienfuegos por los 69.1 MHz. En transmitimos las 24 horas del día. Nuestra señal se transmite además en tiempo real por medio del portal en internet www.radiofc.org. De las cosas también de color no importa más el tiempo. No importa la palabra que te diga para más. Me encuentro con más de un siglo de trabajo. Como cada día de lunes a viernes, es un placer recibirlos en nuestra primera hora dedicada a la prueba de cura y de la que somos los realizadores. Hay también corazones serán grabaciones realizadas por cantautores tanto de los más jóvenes como de los en esta área de la música cubana. Comenzaremos con el cantautor Adrián de la Torre, quien en su fonograma incluyó el apóstol titulado Por encima de lo conocido. States.
Thank you.
con fuerte acento tradicional.
6240, La Habana, Cuba, como la dirección @rhc.c. Después de algún tiempo visitar los estudios de grabación, Pablo Milanés asistió como invitado del grupo Técnico a la realización de uno de los temas incluidos en el disco Luz, de ese grupo de tendencia rockera. Oh,
Sergio Rodríguez. Oh, no.